Te pedimos disculpas por haber interrumpido esto, pero nos parecía importante. Es lo que estuve diciendo durante todo el reportaje. El Estado no está. El Estado se fue. No funciona, Carolina. Volvamos al reportaje. Cuando nos fuimos del corte, anunciábamos la necesidad de revisar a ver tus liderazgos políticos o tus referencias políticas. Me acordaba de un reportaje a tu padre que decía que, de alguna manera, él tenía una referencia en Perón. Después de decirlo, aclaraba un poco más como militar que como dirigente político. Y te escucho hoy siendo muy duro con el peronismo. Sí. ¿Perón es un referente tuyo? No, en absoluto. Si hay que buscar un referente histórico, elegiría a Frondizi. A Frondizi. Pero no, el peronismo no. No, nunca fue... Estamos hablando de Perón, ¿no? Concretamente. Sí, no, pero incluso de Perón. No, no. Y mucho menos de este peronismo, que de aquello no tiene nada, ¿no? Aquello no tiene nada. ¿Y de Frondizi por qué? Bueno, un hombre inteligente, un desarrollista, un hombre que se preocupó mucho por la industria pesada de Argentina. Un hombre que llegó con ideas propias y cuando hizo pie en la realidad dijo, no, y cambió. Y cambió para la Argentina, cambió para nosotros, cambió para bien. Un tipo que, un reflexivo intelectual, tipo brillante. ¿Cuánto cuesta una campaña, gobernador? Yo voy a hacer una campaña, yo siempre... Bueno, depende de quién, ¿no? Te diría de Mansur, 200 millones de pesos. ¿200 millones de pesos? Sí, tranquilo, tranquilo. Por abajo de las patas. Pero tenés que tener en cuenta que tiene ñoquis en todos los estamentos del Estado, en las comunas, en los municipios. ¿Qué significa que tenga ñoquis? Que tiene punteros políticos bancados por todos nosotros para que repartan bolsones a cambio del voto. ¿Y cómo se hace eso? Como lo hacen los peronistas, lo vienen haciendo hace 20 años. Está bien, pero me estás dando la explicación de un sistema que... me parece importante explicárselo a la audiencia. Llega el delegado comunal al cargo y reparte... Bueno, no, mejor dicho, ahora mismo. Ahora está ocurriendo actualmente. En Montero, la semana pasada, efectivizaron 600 contratados de municipales. En Alberdi, 250. Pero ese es dinero para un ciudadano. A cambio de trabajar de puntero político para el gobernante. No a cambio de prestar un servicio comunitario para la gente. Esa es la diferencia. Bueno, en buena hora que contrate gente para que nosotros vivamos mejor. Nos mantengan limpios los espacios públicos, nos aseguren una mejor calidad de vida, nos eduquen debidamente a nuestros hijos y nos aseguren los hospitales. Pero eso no ocurre. ¿Y eso asegura el voto? Son contratos temporales que después se efectivizan. Claro. Después los bancamos. Al Perovic, cuando llegó a la gobernación, tenía 40.000 empleados públicos en la provincia. Hoy tiene 120.000. Este señor. ¿Cuántos empleados tenés vos en el Consejo? Vamos a tener 12. ¿Dos empleados? Sí. ¿Y tus colegas? No sé. Pero estoy convencido que el Consejo Verde también tiene que ajustarse. ¿Y cómo financia usted su campaña como candidato? Con aportes personales, aportes de los empleados que tenemos en el Consejo Vibrante. 12. Claro, aportes de su sueldo, el partido por carta orgánica le descuenta un porcentaje. Y fundamentalmente con la plata que aportamos nosotros. Y ahorros que hacemos de campañas anteriores y vamos tratando de ver cómo hacemos, pero vos viste lo que es nuestro. Lo nuestro es a pata y pulmones. Realmente muy austero, muy, muy austero. Competimos con gente que maneja los dineros de la nación, el caso de Cambiemos, y de la provincia, el caso del peronismo. Es muy, muy desigual la pelea. Sin embargo, vamos a ganar. Vamos a ganar. La gente está cansada, harta de mentira. ¿Por qué Fuerza Republicana no ha podido, por lo menos en estos últimos años, hacer alianzas con otros partidos políticos? Y lo hemos intentado. ¿Ustedes? Sí, ¿ustedes pidieron eso? Hemos intentado. ¿A quién se acercaron? En el año 2015 a José Cano, cuando venía esta ola de cambio y estábamos dispuestos a decir el chau al peronismo, ¿no? Y Cano me citó en la ciudad de Buenos Aires para tener una entrevista y me pagó el teléfono. Yo lo denuncié en la Gaceta, tengo la publicación de la Gaceta. O sea, usted viajó, viajé a Buenos Aires y me cortó el teléfono. Y nunca más supe. Entonces después, cuando yo denuncié esto en la Gaceta, operadores de ambos sectores se pusieron de acuerdo para hacer un asado. Compré la carne y no vinieron. Es un espanto, es impresionante. ¿Y pero qué análisis hace de eso? Que no dice nada, que son títeres del Gobierno Nacional. Pobre. Yo los veo a los de Cambiemos y... Incluso al votante de Cambiemos tiene que causa gracia que Germán Alfaro sea candidato a intendente, este peronista
en Cambiemos. O sea, es una contradicción tan difícil. Claro, pero a costa de dinero espurio, a costa de los luquepesos. Claro que sí, ha dado votos. ¿Los luquepesos dan voto? Pero sí, cómo no. La gente está con hambre. La gente tiene necesidades extremas. Y muchos sectores todavía creen que cambiar el voto por un bolsón es una solución, es un camino. Si usted fuese... Cuando en realidad no es así, ¿no? En realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Una subestimación roban... del electorado, me parece. No, es lo que ocurre. Pero cambiaban Paco por votos, Federico. Paco, de nuevo, ¿por qué no denuncias esas cosas? Porque no tengo... son denuncias que se hacen en las redes sociales y todo el mundo las ve, y muestran el Paco y el voto, y está ahí. Pero yo soy fiscal. Nosotros no tenemos... No, sos una persona que ha elegido y el pueblo. Y si a mí me roban, Federico, te voy a decir con toda sinceridad, recién veía reportajes que le hacían los bikers, si a mí me roban, yo no hago la denuncia, porque no creo en la justicia y porque no creo en la política de este gobierno. Porque las instituciones no funcionan, porque es una pérdida de tiempo ir a la comisaría o a la fiscalía a hacer una denuncia. Se pierde. A mí me robaron en mi casa, hice la denuncia partidista, yo era senador de la nación y nadie investigó nada, nada. Porque no funciona la justicia. ¿Por qué crees que estamos como estamos? Porque no tenemos instituciones. Y si vas a la comisaría, te desalientan la denuncia, porque ellos se manejan con estadísticas. A menos denuncias, menos delitos, supuestamente. Porque acá no funciona nada, Federico. ¿De qué vale hacer una denuncia? Acá tenemos que recuperar el Estado que nos robaron. El Estado se fue de Tucumán. Estamos a la buena de Dios, a la intemperie. Sálvese quien pueda. Eso es Tucumán. ¿Qué haría usted si... ¿Qué haría usted si sale electo como gobernador con estas asistencias sociales, con los planes, con estas ayudas? Por supuesto que las mantendría, pero con la firme convicción de terminar con ellas, para ir trasladando la ayuda social en trabajo genuino. Por supuesto que la mantendría, porque hay sectores que no se las puedes quitar, pero transparentaría todo esto, pondría planillas en las comunas, en los municipios, con el listado de la gente que es beneficiaria del dinero público, para que la gente haga autocontrol y le exija una contraprestación a cambio de esa ayuda. Porque no es justo que vos con tu dinero mantengas gente que trabaja para Lito Azam, por ejemplo, o para Cortalesi, o para Germán Alfaro. Eso es el peronismo. Entonces, lo que hay que hacer es transparentar la ayuda social y exigir una contraprestación y que la gente sepa todo. Transparentar es poner la información al servicio de la comunidad para que no haya más cuestiones oscuras en la política y los dineros, las inversiones dinerarias sean más eficientes y que el Estado funcione. Recién decías que no habías acordado o no podías acordar o que te dejaron con el asado la gente de Cambiemos. ¿Y el peronismo? No, con el peronismo jamás. ¿Nunca? Una vez en el año 2001, no, 99 o 2001, por ahí, con Renzo Cirigliaro. Renzo vino a la sede partidaria, mi padre era presidente del partido, lo recibimos, estaba el doctor Lisclet, estaba Alberto Germanó, mi padre, vino Renzo, hicimos su conferencia de prensa, presentamos acuerdo y a los tres días lo rompió. Renzo avisó, no puedo, no me dejan, esto me va a ser un costo político muy grande. Y no, a veces dicen que vos tenés buenos vínculos con el aprovechismo. ¿Quién lo dice? Se dice. Los dice de Cambiemos, se son muy dice. Graciosos. Puede sí, ser. Sí, los puede de Cambiemos lo dice. Bueno, nadie con buena fe puede decir eso y ustedes, la Gaceta, como diario, es testigo de esto. Yo fui 8 años legislador en la gestión de Perú y fui el opositor más decidido y más duro contra yo, la yo ahí te critico que no se haya denunciado todo este enredo de gasto de bloque, que haya sido consecuente con eso. Bueno, pero yo nunca tuve dinero que no me correspondiera, ¿no? Y a mí no me consta lo que hacen los demás, eso no lo puedo saber. Yo soy la mosca blanca. Yo soy parte, la mosca blanca. Formabas parte de esa legislatura pero con sí, un presupuesto sí, inmenso. Y siempre lo voté en contra. Siempre. Siempre. El de la provincia y el del Consejo de Brantes. Siempre. Porque tiene gastos improductivos, innecesarios, porque se le quita plata a la gente para hacer política. ¿Nunca recibiste gastos sociales ni gastos de bloque? Gastos de bloque sí, cómo no. Gastos de bloque sí. Pero eso correspondía en su momento. Ahora ya no. Ahora lo transformaron en... No sé, pero el gasto de bloque era una cosa, era lo mismo el gasto era como social, ayuda ¿no? social. Era lo mismo. Sí. Y lo recibiste. Pero era legal. Y si esto, los gastos sociales también son legales. Pero yo lo critico, que no digo que sea ilegal el gasto social, digo que la legislatura no debe tener ese gasto. Pero ¿por qué no, transparentar lo que gana un legislador? Que y además si está transparentado, si la Gaceta lo publicó, tenemos un presupuesto de 54 millones de pesos por legislador por año. Está bien. Pero no la forma en que se remunera a los legisladores. Bueno, pero yo no sé cómo se remunera a los legisladores. Yo te repito algo, Federico. Yo soy la mosca blanca en la política.
A mí, yo no es que participo del festejo y de la alegría peronista. Yo no soy eso. En mi partido no está el peronismo como los otros sectores. Este es el único partido político de Tucumán que no tiene peronismo adentro. El único espacio. Compito contra 3 peronismos en esta elección. ¿Y cómo? Y me dicen, y los de Cambiemos, que lo tienen Alfaro de Cadillo Nete, me dicen que yo tengo vínculos con el peronismo. Me resulta sumamente gracioso. No, surgió en el 2015, cuando fue la campaña después bueno, de... pero estaba Aurán, Luis María Ruiz, Martín de Zeta, todos testigos de cómo actué yo en el gobierno del Perovic. Fui el opositor más duro que tuvo el Perovic de toda gestión. Bueno. ¿No me dijiste cuánto cuesta tu campaña? Bueno, te decía, debe estar en orden de los 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Sí. Vamos porque a ver. Tenemos un gasto muy alto en papel, ¿no? Que cosa que hay que eliminar, por supuesto, ¿no? El voto es totalmente medieval el sistema, antiquísimo y sumamente caro. Hay que terminar con este sistema electoral, que es un espanto. Nosotros, entre las medidas que me pedías, Carolina, vamos a reformar la Constitución para achicar el gasto político y para eliminar este sistema electoral, para avanzar un sistema más moderno y mucho más económico y que asegure transparencia. Le hago una última porque estábamos hablando de estas alianzas que no fueron. ¿Buscó para estas elecciones hacer alguna alianza? No, porque voy en contra de la política. Voy a chocar a los políticos y porque estoy denunciando permanentemente todo este mal manejo económico-financiero que hacen las gestiones. Le hago una pregunta que acaba de llegar, Fede, una de las personas que está comunicándose acá por WhatsApp y preguntan, porque bueno, estábamos hablando de esto, de las veces que se ha presentado como candidato a gobernador, y preguntan si se va a presentar para otra. La doble candidatura. Veces, pensé que me decían, y te iba a decir, todas veces es necesario hasta que encuentre que Tucumán... No, para otro cargo. Es el camino que yo considero el correcto. Y voy a hacer uso de doble candidatura, por supuesto que sí. ¿No le parece...? Yo lo veo una debilidad. Sí, ¿sí? O... Bueno. ¿Qué opina de la doble candidatura? No, yo sostengo ideas, principios, una doctrina, que es la que mencionó mi viejo. Y la voy a defender en cualquier tribuna y en cualquier espacio. Y si yo no llevo a gobernación, quedaría sin bandera, sin la posibilidad de difundir mis ideas. Si yo tengo que... Es una fortaleza porque soy un hombre totalmente ideologizado, una persona con convicciones profundas que necesito defender. Y detrás mío hay mucha gente que piensa como yo. Está bien, yo lo veo como una debilidad. Bueno. Y si usted se presenta como gobernador y dice lo que dijo al principio, que va a ganar, ¿para qué buscar otra candidatura? Por Ciudadano, porque yo no tengo el cielo comprado. O sea, que no está seguro, como dice que está. No, bueno, la verdad que no. Necesito del acompañamiento de mucha gente, necesito el convencimiento de los tucumanos y las ganas de transformar Tucumán. Y eso no depende de mí, depende del humor social. ¿Con qué candidatos o cómo está conformado, cómo está organizado justamente Fuerza Republicana en general, ¿no? En el interior, municipios? Como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán, la doctora Nadima Pechi, una persona que me acompañó en la última campaña en el segundo cargo, en segundo candidatura como diputado nacional. Tengo todas las jurisdicciones municipales cubiertas, en Tafí candidatos. Viejo, Domingo Orquera, en Cuchi González, en Sierra Buena. Bueno, tengo todo cubierto. Vamos a revisar un poquito tu archivo y algunas cosas que han sido publicadas en el diario, que la tiene la producción elaborada. Me gustaría que las veas y de ahí nos digas si seguís pensando igual, si el archivo te traiciona. Según los años. Ahí está, esto es año 2011, ¿no? 15 de diciembre, ¿cómo es posible que hayan identificado a Vargas Ainace, ¿no? Una declaración en ese momento era legislador y se refería a la identificación en el pozo de Vargas, ¿no? De los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. ¿Por qué hizo referencia a esto, ¿no? ¿Por qué dijo eso? En cada elección siempre aparecía una cuestión vinculada con los derechos humanos y como la justicia siempre fue manejada por el peronismo, de hecho el juez federal a cargo de estas cuestiones ha sido apoderado del Partido Justicialista, ¿no? El doctor Bejas. Sí. A mí no me consta todo lo que dice la justicia. No, pero había un estudio científico en este caso. Pero, me consta, yo no vi el expediente. O sea, desconfía de... Yo desconfío de todas las instituciones de la provincia de Tucumán, de todas. Pero no de esto, Ricardo. Sí, también. Sí, también que hubo un negociado, negociado con toda la empresa de los derechos humanos, que Eve de Bonafini ha robado a Mansalva, que la señora de Carlotto defiende intereses espurios. Sí, estoy convencido. Pero del trabajo que se hizo en el pozo de Vargas, el trabajo que hicieron los especialistas. Yo tengo
Por el principio desconfiar de todo, incluso de eso. Yo desconfío de todo, porque conozco donde vivo. Pero no confía en el trabajo científico, donde se identificó gente a partir de ADN. No lo vi. Y el juez ha sido apoderado del Partido Justicialista. No, diga, no es un hombre que ha venido de un concurso de antecedentes y oposición. Es un hombre que lo ha puesto a la política. Digamos las cosas como son. El juez Viejas si ha sido apoderado del Partido Justicialista. Si usted desconfía de esto que estábamos hablando, por eso ¿tiene instrumentos como para averiguar y... No, ojalá. No, me encantaría. ¿Sabes cómo voy a investigar todo esto yo? ¿Sabes cómo voy a investigar estos 20 años de peronismo? ¿Sabes cómo los voy a denunciar a los peronistas cuando llegue al gobierno? Y ahí sí voy a exigir justicia, objetiva, imparcial, eficiente. Vamos a la otra placa. Vamos a ver. No soy Antonio Bussi, pero trato de merecer su enorme herencia. Otra de las declaraciones, esto fue agosto de 2013. Un monstruo Bussi, un maestro. La verdad que un hombre a quien admiro muchísimo, respeto de una manera inconmensurable y me llena de orgullo ser su hijo. Si no tuviera usted el apellido Bussi, ¿cree que hoy Fuerza Republicana seguiría en pie? No, creo que no. ¿Ah? Creo que no. ¿No? No, necesita la marca Bussi. Sí, está absolutamente identificado. Sí. Vamos a otro. Vamos a otro. Somos un partido joven. Vamos a ver el que sigue. Cano financia su campaña con dinero de la mafia, del juego y de las drogas. Esto, otra de las declaraciones, esto fue 2015, ¿no? Agosto de 2015. Porque en esa campaña a mí me identificaron, me publicaron afiches míos, muy dolorosos, muy, muy mentirosos. Me hicieron una campaña de desprestigio inmensa, inmensa. Y la verdad que estaba verdaderamente enojado con el espacio de Cambiemos. ¿No sostenés eso? No. ¿Se arrepiente de esa declaración? No. Me arrepiento, sí. Pero la verdad que yo sufrí mucho esa campaña. Yo tengo 3 hijas y 2 nietos. Y el hecho de que ver mi imagen en la calle, haciéndoles creer, pretendiendo hacerles creer a la gente que soy drogadicto, me enojó sobremanera. Y eso lo bancó gente del espacio de Cambiemos. ¿Alguna vez consumiste droga? Nunca. Eso lo bancó gente del espacio de Cambiemos. Y todavía lo vienen diciendo. En el Consejo de Virate, todavía gente de Cambiemos hace ese tipo de señalamientos, que son peronistas, por supuesto, ¿no? Los peronistas metidos en Cambiemos. ¿Sumaría a gente de su familia a la campaña, digo, al proyecto político de Fuerza Republicana, a sus hijas? No, de ninguna manera. Nunca las alenté y por suerte ellas no tienen esa inclinación. No me gustaría. Se sufre mucho, es muy duro esto. Vamos a la otra placa. Vamos a ver. Polémica por los dichos de Bussi, concejales del acuerdo para el Bicentenario piden que se retracte, están hablando de esta serie de preguntas, ¿no? ¿Para qué quiere una chica de la Cocha saber matemáticas si ella va a trabajar la tierra? De nada sirve tener un científico si uno tiene futuro y termina manejando un taxi, entre otras declaraciones que hizo. La educación en la provincia de Tucumán, como en toda Argentina, es especializada, ¿no? Vos llevas una instancia del bachiller donde vos elegís sobre ciencias naturales o ciencias sociales. Y bueno, yo me refería a eso. Después esto fue sacado del contexto, pero por supuesto que todos tenemos derecho a ser educados de la misma manera, pero hay que orientar la educación de tal modo que te sirva para conseguir un trabajo digno, sobre todo en estos tiempos de crisis extrema que estamos viviendo. Son sacadas de contexto porque hace poquito también hizo alguna declaración vinculada a la mujer y el orden en la casa y también fue polémico en su momento, ¿no? Cuando hizo la presentación de su candidatura, no me acuerdo exactamente cómo había sido, pero estaba vinculado a eso, que era necesario justamente. No tengo ningún prejuicio con las mujeres, al contrario. Tengo una candidata a intendenta mujer. O por ahí venía, creo. No, pero bueno, a las puras me remito, tengo una candidata mujer. Ricardo, planteas toda tu potencia para llegar y para ganar, pero el partido se ha venido achicando dirigencialmente, sobre todo con dirigentes que eran que tenían referencia o que iban ocupando bancas. ¿Qué pasó? Bueno, me los compraron. Billetera mata galán, ¿no? Y es así, lamentablemente es así. Las lealtades son muy efímeras en la política. ¿A Viñas lo compraron? Por ejemplo. Pero a nosotros eso no nos ha conmovido lo más mínimo. Con Viñas sacamos 30.000 votos, sin Viñas 155.000. Así que no pasa por ahí el caudal electoral de Fuerza Republicana. Pasa por otro lado, totalmente distinto. La semana antes del 9 de junio vamos a hacer un debate acá en este estudio. ¿Te comprometes a estar en el debate? Sí, por supuesto. Ojalá vengan también Mansuria Perovich, que nunca participaron en el debate. No, sí, algunos participaron. ¿Quién? ¿Mansuria Perovich? No. Ah, tenés razón. No, ninguno. Ninguno, nunca, ¿eh? Nunca participar. Bueno. Ojalá
No creo que vengan tampoco, ¿sabes? No creo que vengan. Se comprometieron, por lo menos. Ah, bueno, o sea, comprometido cada cosa, Mansur Alperovic. Bien. No, sí. Pero... Muchas gracias, Ricardo. No, gracias. Bueno, nos vemos antes para el debate. Bueno, muchas gracias y reitero esto de pedir a la gente que nos acompañe. Tenemos que sacar al peronismo del poder. Y este es el único espacio político que compite sin el peronismo. Nosotros somos Fuerza Republicana. Vamos a un corte. Gracias.